Como parte del control y apoyo a la situación epidemiológica de la provincia, se realizó un recorrido por diferentes municipios. La visita llegó hasta Cruces y Palmira, territorios en los que se comprobó el funcionamiento de las consultas de síntomas sugestivos a la COVID-19. En Palmira se valoró la posibilidad de incrementar capacidades en el centro de aislamiento Elpidio Gómez. Aquí se comparte la experiencia de implementar un sistema adaptado por los trabajadores del centro para suministrar oxígeno a 4 pacientes. Esta iniciativa favorece la atención rápida en lugares rurales y alejados. Por su parte, en Cruces, territorio con menor capacidad de ingreso en su centro de aislamiento, con solo 22 camas, se analizó el traslado de los pacientes a otros municipios y además la carencia de médicos titulares. En ese territorio de la geografía cienfueguera, solo 10 de los 27 consultorios cuentan con esos profesionales, situación que demanda mayor atención a las necesidades del pueblo. Si la gestión de gobierno en la pandemia no anda bien, ¿qué es lo que dice el pueblo entonces? Me tienen abandonado, no me atienden, no me gestionan mis problemas. Y este ejercicio es para eso. No es para criticarte ni nada por el tiempo, es para perfeccionar. Porque además, si dimos un número para que la gente se sienta respaldada, a mí me dieron un número. Yo llamo, oye, ¿y qué gestión más rápida? Nada más que llamé a las 2 horas, ya estuvo la ambulancia aquí y ya tengo el paciente ingresado. Que sí, en este caso fue del gobierno que me llaman a mí, después yo inmediatamente los llamé y les dije que ya por lo menos está todo, que ya los iban a buscar. Eso tú tienes que plasmarlo, porque mira, en la reunión técnica tú tienes que llevar ese análisis. Ya. Y de la reunión técnica ella tiene que sacar las cosas fundamentales de los criterios de la población para llevarlo entonces al grupo de trabajo temporal. Durante los encuentros se puntualizó que los 32 centros de aislamiento de la provincia atenderán pacientes positivos con enfermedad moderada. En el caso de los que presentan síntomas leves, se mantienen en ingreso domiciliario y los graves se trasladan a los hospitales. Las condiciones de trabajo del personal de salud, así como la importancia de incrementar la rigurosidad en los puntos de control, se convierten también en tópicos claves en el enfrentamiento a la enfermedad. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.